En el Guayaquil Tennis Club se jugó la final del torneo profesional Futuro 1 entre Gonzalo Escobar y Roberto Quirós, ambos ecuatorianos. El manabita se quedó con la corona tras vencer en dos sets 6-2 y 6-2, logrando su primer título como profesional. Creo que el haber estado siempre tratando de buscar la iniciativa, tal vez me dio confianza en buscar esos puntos. Y por suerte me salieron algunos tiros en la línea, pero Roberto tuvo muchos breakpoints a favor de él. Pudo haber pasado lo que sea, pero me mantuve bien concentrado y todo se vio bien. El integrante del equipo ecuatoriano de Copa Davis destacó que ha sido una semana perfecta, donde en cada día supo imponer su juego. Primera vez que gano un título, de verdad que, como lo dije ayer, lo duro es el entrenamiento. Esto es un poquito de tensión en los momentos duros, pero es casi nada. Entrenamiento uno sufre de verdad. Emocionado y no pudiendo controlar las lágrimas, Gonzalo Escobar recibió el trofeo como ganador del Futuro 1 y desde este lunes jugará el Futuro 2 en el anexo de San Borondón.